El señor Guaipa no es una persona de mi entorno, no es amigo mío, yo no lo frecuento, sí lo conozco, pero no, no es una persona con la cual yo tenga ningún tipo de relación amical ni de negocios, ni le he tenido tampoco. ¿El señor Guayipa es militante de Perú Posible? Mira, que yo sepa, no, pero no lo descarto, de repente era, yo no sabía, ¿no? Esto fue lo que nos dijo Bruce en la entrevista de octubre del año pasado respecto a su supuesta relación con Guayipa. Sin embargo, este asegura ser amigo personal de Bruce desde el año 1999, cuando el congresista era presidente de ADEX. Es más, sostiene que su cargo en la CONATA se debió a su amistad con Bruce y que el aporte de 30.000 soles que hizo a Perú Posible lo efectuó a través de la secretaria de Bruce cuando este era ministro de Vivienda. ¿Aló? Aló, sí, buenas tardes. Disculpe, con el señor José Guayipa, por favor. ¿Dónde se encuentra, señor? ¿Algún mensaje? Sí, ¿sabe cómo lo podré ubicar? Le habla Carlos Hidalgo, el programa Cuarto Poder de América Televisión. No tengo idea, señor. Este teléfono ya no maneja él. Sin embargo, esta historia cuyos protagonistas quieren hacer cualquier cosa menos hablar no termina acá. Unos meses después de iniciadas las investigaciones, en diciembre del 2008, Guayipa se retractó de sus dichos iniciales, argumentando que Bruce no tuvo participación alguna en la transacción y que todo se debió a un error de interpretación de parte suya. Entonces señaló al abogado de Bruce, Boris Barco Lepuzán, como el gestor del probable negocio. Si bien reafirmó su amistad con Bruce, en esta segunda declaración lo dejó limpio de polvo y paja. ¿Qué pasó para que retrocediera? Con el señor Boris Barco, por favor. ¿Boris? Sí, por favor, si fuera tan amable. Está. Déjame ir a ver si lo... Muy amable. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Él no está, no está su carro. ¿Algún familiar con el que pudiese conversar? No, llega en la tarde, llega. ¿A qué hora más o menos lo podría encontrar? Él estará llegando como a las 4 de la tarde. ¿4 de la tarde? ¿Tú crees que el señor Boris Barco ya se encuentre? No, venido, venido. No te creo. El señor es visitante, hermano. Él no vive acá. Esto es mío. Yo soy acá el... El administrador, el dueño. No, ¿qué administrador? Esto es mío. Yo soy el dueño. El señor Barco acá no vive. Como vemos, fuimos hasta San Bartolo para conocer la versión del abogado Barco, pero este personaje tampoco pudo ser ubicado. Como se quiera, la cosa en este enrevesado caso tomó un vuelco inesperado el 28 de junio del año pasado, cuando Guayipa da una tercera declaración ante la fiscalía. ¿Usted realizó algún tipo de coacción al señor Guayipa luego de... para que se deshiciera de sus dichos iniciales? Para nada. Sí sé que mi abogado se conversó con el de él, en el sentido, y seguramente de haber increpado, oye, ¿qué se trata esto de estar lanzando acusaciones sin pruebas, ¿no? Y además infundadas y difamatorias, pero no ha habido para nada eso. En su tercera y más cercana manifestación, Guayipa volvió a involucrar a Bruce como el cerebro inversionista en la sospechosa transacción. Sostuvo que se vio obligado a retractarse debido a que Bruce lo amenazó de muerte. A la pregunta de si recibió presión para variar su primera versión, Guayipa sostiene literalmente lo siguiente. El señor Carlos Bruce me citó en su casa, solo entre los dos, y amenazó con atentar contra mi vida y la de mi familia si no cambiaba mi versión, indicándome que él no aparecía en ninguna documentación respecto de la operación en Uruguay. Además, me indicó que antes le había mandado romper las piernas a otras personas y que si lo perjudicaba tomaría represalias en mi contra. Dice que por temor no denunció este hecho. ¿Sí? Sí, buenas noches. Disculpe, con el señor José Guayipa, por favor. ¿Por qué, ah? ¿Qué busca? Sí, ¿qué tal? Le saluda Carlos Hidalgo, el programa Cuarto Poder de América Televisión. No sé, señor. Aquí no hay ningún José Guayipa. Con todos los implicados guardando silencio sepulcral, muchas preguntas aún quedan pendientes de respuesta. Por lo pronto, la más urgente, ¿cuál sería la relación real entre Carlos Bruce y la empresa uruguaya Griselco? ¿A qué se dedica exactamente esta firma? Esta semana Cuarto Poder hizo algunas indagaciones en Montevideo, la capital uruguaya. Esto es lo que nos dijeron en el edificio donde supuestamente funcionan o funcionaban las instalaciones de la empresa que envió el dinero y que según Guayipa sería de Bruce. La empresa Griselco Sociedad Anónima, ¿usted la conoce? No, acá en el edificio no. ¿Hace cuántos años que está trabajando? Seis años, nunca conocí el nombre ese, no lo conocí acá en el edificio. ¿Y la persona Edirio González Orona? No, tampoco. El nombre no me suena.
Más grave aún, según información recabada en Uruguay, en el registro de empresas importadoras no aparecería ni la dirección ni el teléfono de Griselco. Entre el 2000 y el 2008, esta empresa no habría realizado ninguna transacción y solo en el 2009 habría materializado una importación de sillas desde Argentina por apenas $5,000. ¿Cuál es la explicación sobre esta misteriosa empresa creada en Uruguay? Si no tiene un movimiento fluido, ¿de dónde salió el dinero enviado a las cuentas de inversiones turísticas Jaguar Perú? ¿Cuál fue el origen de la plata y a dónde fue a parar? Congresista, pero usted nunca depositó ni un solo sol en las cuentas de alguna empresa del señor Guaypa. Nunca. Ni en la de su Guaypa, ni ninguna otra que no sea mía. Hubiera sido preferible que el congresista Carlos Bruce, alguien que siempre se ha caracterizado por su buena disposición con los medios, pudiera declarar sobre este caso y sus enrevesadas transacciones. Por el momento, habrá que estar muy pendientes del curso que tomen las investigaciones.